Passa lento, passa largo o tempo que eu quero ficar a sós contigo. Perco fardos, mas não perco o compasso da tua voz no ouvido. Me fala tudo que eu preciso pra viver a vida em paz. Mas por favor, me esconda teus caminhos para eu não me achar demais. Porque meu mundo é tão distante daqui, me leve embora, vamos juntos sorrir. Em outro tempo, outro lugar, outro monte, distante daqui. Sinto o vento, vejo os raios, meus momentos são teus sinais e respiro. São abraços que me fazem ver milagres enquanto sou e vivo. Me fala tudo que eu preciso pra viver a vida em paz. Mas por favor, me esconda teus caminhos para eu não me achar demais. Porque meu mundo é tão distante daqui, me leve embora, vamos juntos sorrir. Em outro tempo, outro lugar, outro monte, distante daqui. Porque meu mundo é tão distante daqui, me leve embora, vamos juntos sorrir. Em outro tempo, outro lugar, outro monte, distante daqui. Porque meu mundo é tão distante daqui, me leve embora, vamos juntos sorrir. Em outro tempo, outro lugar, outro monte, distante daqui. Comenzamos un nuevo programa de Conexión. Estamos aquí en vivo por la TV Nuevo Tiempo, conectadísimos contigo hoy jueves de noche, esperando allí este momento, este reencuentro en vivo de todas las semanas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado esta semana? ¿Ha sido una buena semana? ¿Te ha gustado? Quizás para algunos ha sido una semana especialmente difícil. Las últimas dos semanas han sido semanas bastante complicadas para aquí, para la mayoría de los países de Sudamérica, cada uno con una realidad diferente: tornados, inundaciones, terremotos, dificultades políticas y muchas dificultades que incluso personales también pasando. Pero en este momento hacemos un stop, ¿sí? Un paro acá, un momento de descansar un poco, de juntarnos aquí en nuestro sofá amarillo para conversar y para hablar de esas cosas que nos pasan, pero también de esas buenas noticias. Vamos a escuchar un poco de buenas noticias hoy. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a hablar de buenas noticias hoy en el programa. Y por eso justamente ya quienes están más conectados, que ya está ahí en las redes sociales, sabe que hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Esas buenas noticias que tenemos para encontrar en la palabra de Dios. Y tengo invitados muy especiales conmigo hoy. Ustedes saben que siempre les traemos aquí lo mejor de lo mejor. Y están con nosotros, ustedes ya los escucharon cantando recién, Douglas y Marceli. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Bien? A Dios. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. A gente que agradece. Muy bien. Es un placer tenerlos aquí. Yo sé que a ustedes también les gustó bastante. Y en el programa de hoy los vamos a tener allí cantando en todo
todos los bloques, así que estén preparados allí. De paso, tú también eres parte de esta conversación, así que recuerda ya unirte a nuestras redes sociales, facebook.com/conexión.nt, nuestro Twitter, @conexión.nt, Instagram, desde el programa, de unos programas pasados que empezamos a darle ahí un poco más de empuje, ha crecido, así que ya estás invitado si todavía no nos sigues en Instagram, para ver las fotos allí detrás de cámara, puedes entrar en nuestro Instagram, @conexión.nt. Como les decía, hoy también tenemos otro invitado especial para hablar sobre el tema justamente de estas buenas noticias, de cómo renovarnos, de cómo encarar cuando todo en la vida, cuando no solamente la situación social, sino también la personal, parece que está catastrófica, hay catástrofes que nos atacan, que nos preocupan. ¿Cómo reconstruirnos ante estas catástrofes? Y para eso tenemos aquí al pastor Saúl, que está con nosotros. ¿Cómo está, pastor? ¿Bien? Muy bien, gracias. Es un placer tenerte por aquí. Placer es mío, gracias. Primera vez en el programa, así que siempre aprovechamos para conocer un poco más a nuestros invitados. Pastor, cuéntanos un poquito de su experiencia, de su vida, para que lo conozcamos un poco aquí en el programa. Bueno, actualmente trabajamos en el UNASP, en el campus de Ingeniero Coelho. Ajá. Ingeniero Conejo. Sí, sería la traducción, ¿no? Suena chistoso en español, sí. Pero así es. Y casado, tenemos 3 hijos, mi esposa y yo. Mi esposa es Janice Fernández, tengo a Iago, el mayor, a Jean Paulo y a Isabela, que es la tempora, que llegó de sorpresita, ¿no? Después de muchos años. Sí. De hecho, quisiera aprovechar para mandar un feliz cumple a mi hijo Jean Paulo, que nos está asistiendo ahora. Hola, mi hijo está en Argentina, hace medicina en la UAP. Ajá. ¿Sí? Y le quiero saludar mucho, que Dios te dé muchos años de vida y que siga siempre siendo un valoroso joven para Jesús, un hombre para Dios. Muy bien, así que aprovechamos que más que tener el programa de hoy para mandar un saludo especial, sí, entonces allí para el cumpleañero. Sí. Estuvimos trabajando en un campo misionero en el norte de Brasil, en el ministerio. Y luego fuimos para Norteamérica, estudiamos en Andrews y después fuimos a trabajar de pastor en iglesias del área inglesa en Estados Unidos, de la lengua inglesa. Y así Dios nos fue llevando de aquí para allá y hoy estamos aquí en el Brasil. Es un gran placer estar aquí y contar un poquitito de cositas lindas, bendiciones que Dios nos ha dado. En Estados Unidos trabajé con los jóvenes, en el área de jóvenes y familia, así que me gusta mucho estar con los jóvenes. Muy estoy bien, aquí en una buena conexión. Sí, está en el lugar correcto. Bueno. Qué bueno, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. ¿Y qué le parece si ya comenzamos a introducir este tema? Claro. Justamente, bueno, ya comenzamos a hablar un poco sobre el tema, sobre esto de reconstruir, de recomenzar. ¿Y qué podemos decir sobre estas bienaventuranzas? Primero, bueno, ¿por qué no? ¿Dónde las encontramos en la Biblia? Porque varios de nuestros amigos de Conexión, claro, yo sé que tienen una Biblia por ahí cerca, la pueden ir a buscar, ¿sí? Hay tiempo, ya la buscan para buscar allí las bienaventuranzas e ir mirando ustedes también. ¿Dónde queda? Queda en Mateo, Mateo capítulo 5, del verso 3 al 10. Hay una introducción que Jesús hace en el versículo 1 y 2, cuando sube al monte, pero las bienaventuranzas son 8. Después del versículo 10, interesante que siguen 2 bienaventuranzas más, pero en realidad no son 2 más, son una explicación de la última bienaventuranza, pero en sí son 8, del verso 3 al 10. Y sí es algo que reconstruye la vida de una persona. A principio, desde niño, cuando aprendí de las bienaventuranzas, pensaba que era un montón de dichos, ¿no?, para memorizar. Y siempre es muy difícil memorizarlas porque cambian el fin, ¿no? Y uno confunde. Sí. Y para empeorar, como que hace una rima, ¿no?, al fin, ¿no? Hay palabras que hacen rima, ¿no? Y nunca pude memorizarlas. Pero desde que hace unos pocos años atrás aprendí que las bienaventuranzas son más que solamente una serie de dichos. Son un describir de Jesús, de cómo reconstruir el corazón de un creyente, de alguien que cree en Dios, paso a paso. Y entonces, el primer paso es la primera bienaventuranza que está en el versículo 3 del capítulo 5, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí. ¿Te parece? Bueno, es algo lindo
lindo porque este es el primer paso para esta reconstrucción del corazón. Volverse pobre de espíritu es una admisión de que me es imposible ser salvo. Me es imposible alcanzar salvación. No la puedo obtener por la religión correcta, por la doctrina correcta, por la experiencia correcta. Todo el esfuerzo humano no puede garantizar la salvación para una persona. Es algo que viene de Dios, es gratis y lo recibimos cuando confesamos que no podemos hacerlo, que no tenemos fuerzas. Uh-huh. En este momento, cuando admitimos esta debilidad, esta realidad también, porque uh-huh. así es la verdad, entonces Dios viene y nos capacita y nos toma de su mano. Y puedo mencionar un ejemplo bíblico sí, de eso, sí. muy conocido. ¿Quién no conoce la historia del joven rico, verdad? Uh-huh. El joven rico vino a Jesús y le hizo la pregunta, ¿no? Buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El contexto del joven rico es justo querer ganar la vida eterna cumpliendo ciertas cosas o haciendo algo, ¿no? Por mérito propio. Por mérito. Jesús, es interesante el capítulo, rapidito lo resumo. Uh-huh. Jesús le da una lista de mandamientos, ¿no? Para que él lo cumpla. Pero en realidad Jesús le está intentando decir cuán imposible es. Pero el joven rico, si uno conoce el contexto, si no lo conoces, puedes leer ahí en el Evangelio de Lucas, vas a ver que él entonces dice a Jesús, pero yo he guardado todos los mandamientos desde niño. Uh-huh. Y Jesús entonces ve que él no captó el mensaje, ¿no? Y entonces, resumidamente, Jesús le dice, bueno, entonces si realmente tú crees que eres bueno y que ya lo lograste, entonces te falta solo una cosita. Vende todo lo que tú tienes, entrega a los pobres, entonces ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. En este momento el joven se va triste, pero el mensaje es claro, ¿no? Uh-huh. No es por mi propio mérito, no puedo comprar, conquistar. Y nosotros muchas veces caemos en una falla y a veces en nuestras oraciones lo decimos, ¿no? Uh-huh. Señor, ayúdanos para que podamos tener la vida eterna, conquistar la vida eterna. No lo conquistamos por nuestros méritos, es un regalo de Dios. ¿Y cómo es que lo recibimos? Cuando reconocemos, como dice la bienaventuranza, que somos pobres. El pobre es aquel que admite que no tiene opciones. Sabes, en este mundo, hoy especialmente, hay tantas opciones, ¿no? Uh-huh. El mundo te ofrece un montón de opciones para hacerte bien en la vida. Y pensamos que lo mismo podemos hacer con Dios. Yo voy a ir los 52 sábados a la iglesia. Mira, no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, ¿eh? Uh-huh. Dejar bien claro. Vayan a la iglesia porque mi vida fue formada en la iglesia, es una bendición. Pero esto de que uno piensa, yo voy a ir los 52 sábados por año a la iglesia. Voy, aunque los sermones sean muy duros y los predicadores sean muy malos, voy a aguantar todo, Señor. Pero quiero ganar algo de ti. ¿Sabes? Este pensamiento de negociar de con Dios. De conquistar también, ¿no? No es así. Uh-huh. El primer paso para reconstruir el corazón, dice Jesús, es volverse pobre. Mis bolsillos están vacíos, no tengo opciones. Mis manos están vaciadas y mi única esperanza es Cristo. Cuando eso ocurre, pasamos por una experiencia muy linda que de hecho debemos hacer todos los días. Parecido con lo que el apóstol Pedro pasó cuando salió del barco, comenzó a caminar sobre el mar, y luego se hundió. Y al hundirse, él echa un grito y dice solo una palabra, sálvame. Esto es lo que tenemos que hacer, uh-huh. volvernos pobres de espíritu y decir, Señor, sálvame. No merezco la salvación, no merezco nada de ti. Uh-huh. Esto es muy importante, es el paso fundamental para reconstruir una vida interior de mucha paz,
mucha tranquilidad. Especialmente los jóvenes, estamos en una conexión joven, sí. Hay tantas opciones hoy, ¿no? Uh-huh. Y a veces nos ponemos tan preocupados que nos estresamos demasiado, los jóvenes, ¿no? Especialmente, ya no soy más tan joven, ¿no? Uh-huh. Pero a los jóvenes digo, hay tantas opciones y cómo saber lo que es mejor. Y muchas veces nos desesperamos porque pensamos, ¿será que estoy haciendo lo correcto, no? Entonces, volverse pobre, entregar a Dios todo, y reconocer que soy un pecador y que no merezco nada, pero que solo pido por la salvación, es algo muy importante. Y es el paso fundamental, ¿no? Para comenzar. Sí. Y ya tenemos un minuto de programa, de bloque, así de rápido se ha pasado, para hablar sobre las siguientes. Son varias y las vamos a hablar vamos en el siguiente bloque, corriendo, porque tú estás allá al otro lado y sé que ya estás anotando todo allí, teniéndolo en cuenta para también estudiarlo después más tranquilo en casa y reflexionar cómo puedes aplicar eso en tu vida. Recuerda, sí, que estamos allá en las redes sociales, facebook.com/conexion.nt, nuestro Twitter también, @conexionnt. Nos puedes escribir, mandarnos tu comentario y también cuéntanos allí, ya que tienes tu Biblia abierta, ya que estás leyendo allí Mateo 5, dinos cuál es tu bienaventuranza preferida. Vamos a tratar hoy en el programa, vamos a ver cómo podemos aplicar esa bienaventuranza, que a veces las vemos tan distantes, algo que está en un libro que fue escrito hace tantos años, cómo lo puedo aplicar para mi vida. Te vamos a mostrar en el programa de hoy que sí hay una forma de aplicarlo en la vida. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en unos minutitos más. Enche o meu coração de louvores e alegria divina. Há tanto prazer em servir a Cristo que ultrapassa toda dor. Pois sei que sofreu muito mais o meu Cristo em favor do pecador. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer. Bem-aventurado prazer em servir a Cristo, que alegria eterna, pois Ele expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há tanto prazer em ti servir, há tanto prazer em cumprir teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração. Há tanto prazer em te servir, prazer em cumprir teu querer, o teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração.
linda música. Comenzamos ya el segundo bloque del programa. Gracias por estar allí conectados. Gracias, chicos. Hermosa la música de hoy. Y tiene que ver justamente con el tema, ¿no? Bienaventurado. Y qué alegría es seguir, ¿no es cierto? Las bendiciones y los consejos que Dios nos da, que al final se convierte, ¿no es cierto?, en bendiciones, en alegría y en eso que justamente estamos tratando en el programa de hoy, que es reconstrucción, ¿no? Reconstruirnos nosotros también de esas catástrofes que de repente nos abaten en la vida. Tengo varios saludos de ustedes que están allí del otro lado y para ti que todavía no te conectaste, que estás recién llegando, entra allí también facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter @conexionnt. Voy ahí. Entonces, saludos tengo aquí para Israel Rojas, para Michael Cast, para Felipe Guerra, para Angie Stephanie, para Patricia, para Yoshi, para Carmen, para Emanuel Bocio, para Alma Rosa. Todos ustedes, gracias por estar allí conectados. Dice Ulises Holán, dice saludos desde Tabasco, México. Bendiciones, así que bueno, hasta México un saludo grande allí para Ulises. Juan Joel desde Perú dice saludos. Gibrail Luján dice saludos desde La Rioja, Argentina. Muy bien, nos vamos para la otra punta del continente. Fernando Méndez, saludos desde Veracruz, México también. Raquel Roca Suárez dice, Dios los bendiga por el trabajo que hacen. Saludos desde España. Raquel está allí madrugando con nosotros. Thaís Vargas dice, hola, saludos desde Galápagos, Ecuador. Así que hasta Ecuador también un abrazo grande allí, especial para nuestros amigos de Ecuador, que han pasado momentos muy difíciles estas últimas semanas. Ustedes saben que como TV, como Nuevo Tiempo y también como programa, estamos orando especialmente por ustedes. Y si tú estás viendo el programa, estás en otro país, recuerda también a nuestros amigos de Ecuador en tus oraciones y a todos aquellos que están sufriendo, que son muchos realmente en estas últimas semanas. Voy con más saludos. Hola, qué bello el tema que eligieron hoy. Dice, saludos desde Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Y justamente cita ahí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es, dice que le gusta mucho ese versículo. Después José Valdés, saludos desde Hermosillo, México también. Leonardo Rivas nos dice, hola, ¿cómo están? Saludos desde Venezuela y aquí estoy conectado. Me encanta cuando nos dicen dónde están y que están allí conectados. Paulina Escalona, saludos desde Chile también. Sara Martínez desde Barcelona, España. Vilma Ríos dice, hola, soy de Bolivia. Muchos saludos a ustedes y bendiciones. Un besito allí para Bolivia también, muy especial. Otro saludo de Manuel y su familia, dicen, hola pastor, hola también Douglas y Marceli, va saludos para todos. Qué linda música, nos gustaría alguna vez escucharlos en español, dice también, vamos a hacerlos prometer, algún día vamos a hacerlos prometer por ahí. Pero realmente muy lindo, dice, que Dios les bendiga, un abrazo para mí también. Saludos desde Colombia, gracias Manuel, allí conectado también. Elizabeth Figueroa dice, buenas noches, bendiciones desde Boston, Massachusetts, allí en los Estados Unidos, también conectada. Una pregunta, dice, aquí vamos entrando a las preguntas del tema de hoy. Elizabeth dice, una pregunta, ¿es normal a veces sentir un desgano y no tener ganas de leer esos consejos en la Biblia? Dice, ¿qué podemos decirle sí, a Elizabeth? Sí, es muy normal porque nosotros como seres humanos somos inclinados por el estado de pecado en el cual vivimos, inclinados a no buscar a Dios. Lamentablemente este es un daño que la presencia del pecado hace en la mente humana. Rapidito nos olvidamos de Dios. Por eso hablar de este tema es muy interesante, porque al dar estos pasos de las bienaventuranzas, entonces nosotros podemos asegurarnos de que Dios estará guiándonos. Podremos no ser vencedores de todos los problemas, pero por lo menos estamos conectados a la fuente del poder. Muchos se equivocan cuando piensan que por estar en la iglesia o por estar leyendo la Biblia o hacen sus cultos todos los días. Felicitaciones a los que hacen sus devocionales en la mañana, que buscan a Dios en primera hora del día. Pero aún así durante el día cometemos ciertos errores, ¿no? Hay siempre una palabra que no fue bien vigilada, o un pensamiento, un deseo. Y estos pecados siempre nos asedian durante nuestras vidas. Tal vez nunca seamos completamente libres, pero eso no significa que no tengamos que debamos estar conectados
a la fuente del poder que es Dios. Uh-huh. Y al dar estos pasos de las bienaventuranzas, reconstruimos esta fuerza interior. Uh-huh. Y luego vamos a llegar más adelante en los puros del corazón. Y yo voy a hablar un poquito sobre cómo purificar el corazón. Perfecto. Eso es importante. Pero vamos a repasar. Primer paso entonces era el paso de la humildad. Pobre de corazón. Humildad. Reconocer que no merezco nada. Soy un miserable pecador, Señor. Sálvame. Okay. Primer paso. Segundo paso, los que lloran. Los que lloran, esta es la consecuencia de dar el primer paso. Al reconocer que soy pecador, veo mi situación y no hay nada que pueda hacer a no ser lamentar, miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es un texto que está en la Biblia, apóstol Pablo reconoce esta realidad y clama a Dios sintiéndose miserable y lloramos una tristeza exquisita. Uh-huh. Si no damos el primer paso, nunca experimentaremos el exquisito lloro, lamento por el pecado que vivimos o la situación en que estamos, nos encontramos. Y en este segundo paso no presentamos disculpas o excusas. Ah, Señor, yo hice eso, pero por otro lado yo soy bueno para aquello. No hay espacio para eso. Hay sencillamente un deseo de pedir perdón y un deseo de reconocer y solicitar la ayuda de Dios. Es el resultado de reconocer mi pecado. Voy a buscar ayuda en Dios. Solo Él puede reerguer, limpiar, rehacer este corazón inmundo. Son los dos primeros pasos. Uh-huh. Muy importantes. Y luego viene el tercero. Sí. Y ahora ya, después de dar estos dos primeros pasos, que estos primeros pasos son como un fuego de purificación. Uh-huh. Me purifican. Y luego yo puedo estar otra vez en las manos del Maestro. Bienaventurados los mansos porque heredarán a la tierra. Este verso en lo general utilizamos como que algo así para, sí, la tierra, el reino de los cielos, ¿no? Uh-huh. No es solo para eso, en realidad heredamos la tierra aquí. Seguimos el Señor de la tierra y no tenemos más miedo. Uh-huh. ¿Saben que uno de los grandes problemas en la psicología lo vemos? Los miedos y las inseguridades que tenemos internas son la causa de los más grandes problemas que tenemos hoy. Okay. El miedo, la inseguridad que sentimos. Uh-huh. Seguir al Maestro, el dueño de la tierra, nos quita el miedo. Estamos en las manos del Maestro de la tierra. No hay más miedo, no hay por qué temer. Uh-huh. Y hay un montón de miedos, ¿verdad? Miedo del mañana, miedo de la muerte, miedo del desconocido, miedo de Dios. Todo eso tenemos, pero al seguir al Maestro de la tierra, los miedos se van. Y luego nos volvemos sus instrumentos. Somos mansos. Los mansos son instrumentos también en el sentido de que no tenemos que decir a Dios cómo hacer su trabajo, su servicio. Uh-huh. Sencillamente estamos contentos que somos parte del concierto. Yo me acuerdo cuando mis niños eran chiquititos y tocaban en una orquesta de niños. Uh-huh. No sé si han escuchado una orquesta de niños. Uno tiene que controlarse para no reírse. Porque quieren soplar la trompeta, el saxofón, todo eso. Y no tienen labios preparados. Entonces soplan dos notas buenas y la tercera sale un... Y todo eso pone la armonía de la orquesta en riesgo. Es un chiste, ¿no? Y yo me acuerdo junto con otros padres viendo a nuestros hijitos tocando. Y nos reíamos de ellos y con ellos, ¿no? Y entonces, imagínense. Estos niños reciben una invitación, Janina, uh-huh, para tocar con la Filarmónica de Boston. Alguien está aquí, sí, de Boston. De Boston, ¿no? O la Filarmónica de San Paulo, de Buenos Aires, de otros países que tenemos por Sudamérica. Las filarmónicas son los mejores músicos que tocan. Imagínense, este grupito de jovencitos de 10, 8, 9 años son llamados para tocar con las grandes orquestas. Ellos, cuando se sientan para tocar, ellos no están diciendo al maestro cómo regir la orquesta, ni tampoco están preocupados con las cosas, sino que están contentos que son parte del concierto. Estos son los mansos. Sin entender cómo Dios los perdonó, sin entender cómo Dios los sacó del pecado, tampoco entienden cómo Él me puede usar como instrumento. ¿Cómo es posible que yo pueda ser un instrumento de Dios? ¿Ves el enfoque cómo es? Entonces ves cómo Jesús sabiamente, al introducir el sermón del monte en el capítulo 5, primero nos da pasos para entrar a su reino otra vez, reconstruir nuestro corazón. Nos sentimos instrumentos y no creemos, no lo creemos.
¿Sabes? El hecho de estar aquí hablando con ustedes, el hecho de estar vivo hoy, el hecho de estar en una escuela dentista, a veces hablar con un joven, orar. Yo muchas veces, en serio, me agarro el sentimiento. No puedo creer que Dios me da permiso y me utiliza como instrumento. Uh-huh. Es sencillamente maravilloso para allá de nuestro entendimiento. Hacemos amigos todos los días. Dios nos da oportunidades de que sirvamos con la música, como cantaron tan lindo aquí, cantan. Uh-huh. ¿Por qué? Así son los mansos, no entienden por qué Dios me utiliza. Es algo lindo, ¿no? Porque uh-huh. viene de un corazón arrepentido, un corazón que fue transformado porque reconoció que no merece y ora por sus pecados, lo lamenta y ahora entonces Dios le hace un instrumento. Fantástico, ¿no? Luego viene el paso cuarto, tenemos un minutito más. Sí. Estoy resumiendo todo. Sí. Este es un tema de hecho de una semana de oración, ¿no? Después podemos hablar un poquito más. Sí. Pero el cuarto paso, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? ¿Qué justicia es esta? Es justo lo que estoy hablando. Uno confiesa sus pecados y es recibido en el reino. Uno admite que no merece nada y gana la salvación gratis. ¿Qué reino es este? Luego uno llora por sus pecados y es puesto en las manos de Dios. Sus miedos desaparecen, se vuelve un instrumento de Dios. Y uno quiere más y más de esta justicia. Es algo como dice, como cuando un borracho está embriagado, uh-huh. es algo embriagante, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Tú quieres más y más de esta bebida, tú quieres más y más de esta justicia, tienes uh-huh. sed, tienes hambre. Tu motivación, tu vida espiritual, tu gozo, no depende tanto de lo que los otros te dicen, sino que depende de esta transformación, de esta renovación que estás experimentando. Uh-huh. Es algo que es viciante, por así sí. decirlo. Sí. Yo quiero más. Yo confieso mis pecados y Dios me recibe y me hace un instrumento. Entonces tú tienes sed, hambre de esta justicia, quieres cada vez más. Mira, de verdad que estos pasos, si los seguimos, si los estudiamos un poco más, y los animo en la casa ahí donde estén, que busquen un poco más sobre este conocimiento de las bienaventuranzas. Te va a dar este gozo renovado y es un gozo permanente. Nadie te lo puede quitar del corazón, porque no viene de afuera, viene de Dios. Es el que lo empieza, lo motiva y lo mantiene. Fantástico, especialmente para los jóvenes que nos escuchen. Uh-huh. Es una jornada nueva, es una jornada única que te da un gozo permanente en el corazón. Perfecto. Y yo sé que tú en tu casa ya estás allí pensando, bueno, a ver, ¿cuál de todas estas bienaventuranzas es mi preferida? Recuerda que esa pregunta está allí, te la hemos lanzado allí para que la escribas en las redes sociales, facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter, @conexionnt. Y estoy aquí para mostrarte la revista, nuestra revista allí, compañera, nuestra revista que nos acompaña, siempre con temas interesantes para los jóvenes actuales. Hay varios temas, ya a lo largo de los programas te vamos a ir hablando un poquito de qué temas están hablando aquí en la revista, pero si quieres conocer más, puedes entrar al Facebook de la revista Conexión 2.0, ¿sí? facebook.com/conexion2.0. Entran allí, ¿sí? Ya pueden seguir y allí se enteran de nuevas noticias y también si pueden conseguir esta revista también para tenerla allí en casa. Es recomendada y es pensada especialmente para nosotros los jóvenes. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa. Tengo muchos saludos aquí, los mando en el segundo bloque, ¿sí? Dos minutitos y ya volvemos. Thank you.
mas que eu tenha amor pela tua palavra. Por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz, no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem ele vê em mim. Mas que espere esqueço, mas que eu fale de ti, eu não mereço, mas que eu sinta tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem ele já se foi, a paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim, e o medo já se foi, a paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim. Suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz. Suficiente suficiente, dice, es el amor que Dios tiene por mí, que me puede cambiar
que puede cambiar también lo que hice, ¿no es cierto? Es lo que decía el coro de esta música, linda música para comenzar este, que es el último bloque del programa. Te recuerdo nuestras redes sociales, voy a leer algunos saludos, facebook.com/conexion.nt, nuestro Twitter, @conexionnt. Vamos aquí con algunos saluditos para ustedes que están allí conectados. Dice aquí, a ver, qué hermosas músicas, Conexión siempre trayendo lo mejor, dice realmente. Saludos desde Panamá. Allí conectados también, Jair Lugo dice saludos desde México. Jonathan, sí, dice, ahora estoy más listo que nunca para ver Conexión, allí conectado. Luisa Zuloaga dice, gracias por orar por todos, saludos desde Chile, también dice Luisa. Alfred Kamal dice saludos desde Mérida, Yucatán, estado, México. Hola, soy Cruz Pérez, dice que Dios les bendiga hoy y siempre. Saludos desde Houston, también Estados Unidos, estamos conectadísimos hoy desde Estados Unidos también. Damaris Morena dice, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Dice, gracias Nuevo Tiempo, bendiciones. Estoy lista para recibir el mensaje desde California, también conectada. Kelvin Mesones dice, buenas noches, un saludo desde Caracas, Venezuela. También allí conectados. Diana Bernal dice, hola, bendiciones, soy de Paraguay. También conectado Paraguay. Martín Silva, saludos desde Uruguay. Maggie dice, saludos desde Chiapas. Andrea dice, un gran abrazo desde Luque, Paraguay también. Maritza Castellanos dice, saludos desde Toronto, Canadá. Bueno, un país que nos faltaba en la noche de hoy. Allí para Maritza, un saludo grande. Lourdes también desde México. Elisa desde Alberta, Canadá también, me gusta mucho su programa, gracias Elisa. Lucas Vinicius dice, buenas noches, un gran saludo para ustedes, desde Espíritu Santo, Brasil, también ahí él tiene representación en portugués. Ángel Torres dice, hola, saludos desde Paipa, Colombia, un abrazo, ¿eh? Mandé todos los saludos, nadie se puede quejar. Si escribiste ahora, en un ratito más quizás mandamos más saluditos. Sí, facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter, @conexionnt. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias también a ustedes que están allí a través de la transmisión en vivo en YouTube, youtube.com/tv Nuevo Tiempo. Y hablamos rápido porque se pasa rápido el tiempo, pastores, así hay que decir muchas cosas en poco tiempo. Y vamos recién por el paso 4, terminamos, sí. Vamos a hacer el 5. Sí, haremos la número 5. Muy ahora. Bien. Qué lindo que de tantos países personas están escuchando, y mi oración desde que nos invitaron para estar aquí, de que este mensaje pueda traer aliento a las personas. Vamos a hablar un poco de los puros del corazón, como mencionó ahí esta persona que leíste hace rato, pero antes viene la número 5, que son los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán o alcanzarán misericordia. Habiendo recibido el perdón de Dios en el primer paso, segundo paso, ¿cómo es que uno no va a ser misericordioso con otros, verdad? ¿Cómo no es? ¿Cómo sería posible, no? Hay personas que aún mismo siendo perdonado mucho, aún así no saben perdonar a otros, ¿no? Tenemos un caso clásico en la palabra de Dios de un rey que llamó a todos sus deudores para arreglar cuentas. Y había uno que tenía una deuda tan grande que no la podía pagar jamás. Lloró y pidió y rogó, imploró por el perdón de Dios, el perdón del rey que representa a Dios, ¿no? Y el rey lo perdonó, pero saliendo de allí encontró a uno que le debía, ¿no?, qué sé yo, 100 pesos, 10 pesos, que sea poquita cosa, y lo ahorcaba, ¿no?, demandando que lo pagara. Cuando el rey supo de eso, lo echó otra vez a la cárcel. El rey no puede perdonar a personas que, habiendo sido perdonado tanto, recibiendo salvación gratis, su hijo muriendo para salvarte y salvarme, si no sabemos perdonar a otros, no importa cuán grande sea el delito, el error, el rey no puede perdonarnos tampoco. Así que mejor ser misericordioso, recordarnos que cuando nos volvimos pobres de espíritu, Él nos dio gratuitamente la salvación. Nos perdonó todo. Y ahora, ¿cómo no vamos a perdonar a otros? Pienso en jóvenes, pienso en familias más jóvenes. Hay a veces problemas entre los matrimonios, hay problemas entre hijos y padres. Hay que perdonar. No importa, perdona y deja que Dios te dé la recompensa. ¿Cuál es la recompensa?
recibirás también misericordia. ¿Verdad? Y luego vienen los puros de corazón. El 6. Y sobre los limpios y puros de corazón, dice: bienaventurados estos puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo limpiar el corazón? Esta es una pregunta muy importante, y muchas personas siempre intentan limpiar el corazón primero corrigiéndolo de afuera. Voy a cambiar la forma como yo hablo, voy a dejar de mirar televisión, voy a dejar de escuchar música en la radio, voy a leer mucho la Biblia. Y uno piensa que estas cosas van a hacer el cambio en el corazón, y luego se da cuenta que todavía sigue la suciedad adentro y se desespera, especialmente después de intentar por años hábitos, cosas que queremos vencer por años, nos desesperamos. ¿Cómo limpiar el corazón? Es sencillo. Tenemos que limpiar el de adentro primero y no el de afuera. ¿No? Una vez me tocó vivir en la Universidad de Andrews, y mi trabajo era limpieza. Y cuando una familia se cambiaba, yo tenía que entrar a limpiar todo el departamento, dejarlo nuevecito, incluyendo la cocina, el horno, la heladera, todo eso. Y una vez me tocó limpiar una heladera muy sucia que dejaron carne por adentro por días y desconectada. Eso estaba, no vale la pena pensarlo. Pero yo uso esto como un ejemplo, ¿no? Cuando hablo de esto en las semanas de oraciones que hago por ahí, ¿no? Empecé a limpiar por afuera, ¿no? Para ver si el de adentro se limpiaba. Pero nunca se limpió el de adentro. Por más que yo lo limpiaba por afuera, por más que yo le puse ahí una corbatita, todo de adentro seguía sucio, ¿no? ¿Qué tipo de tonto va a limpiar el de afuera esperando que el de adentro se limpie? Bueno, muchas veces para encontrar tal tonto basta mirar al espejo, ¿no? ¿Cuántas veces una persona que está plagueada con depresión, por ejemplo, su amigo viene, bueno, como la depresión ha agarrado más y mayor número a las mujeres, voy a usar un ejemplo femenino, ¿no? Con respecto. Vayas al peluquero, ¿no? Cambias tu cabello de color, píntalo, arréglate. Bueno, la depresión se va por algunos momentos, pero luego cuando regresas a la casa, ahí sigue la depresión, ¿no? Un joven empresario, ¿no? Está plagueado con la soledad. ¿No? Ganó todo el dinero que quiso, llegó a puestos altos administrativos, pero está solo, ¿no? ¿Qué le dije a su jefe? Well, salga a gastar dinero, va a hacer fiesta. Entonces hace fiesta, pero después sigue solo por adentro. ¿Cómo limpiamos el corazón? Vuelva al paso número 1. El 2, el 3, el 4, las bienaventuranzas. Y con eso se limpia. Y las otras que no nos tocó tenemos hablar hoy, fuerte, hablamos quizás más adelante, pero es el mismo principio. Luego vienen los pacificadores, ¿no? Los pacificadores son ejemplo de lo que ha pasado en su vida. También van a contribuir con tocar el corazón y el interior de las personas. Jesús cambiaba la vida tocando el interior de las personas. Y la última, los perseguidos por causa de la justicia. Siempre sufriremos persecuciones en esta vida. ¿Pero por qué? Porque seguimos a Jesús. Es una persecución que nos llega y nos lleva más cerca de Él. Y a veces nos preguntamos muchas veces, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa aquello? Esperamos ganar premios y todo más. Una vez Madre Teresa dijo el siguiente: Señor, no me castigues concediéndome lo que yo pido o lo que deseo. Es una oración que aquellos que siguen a Jesús deben aprender a hacer. Deja que Dios cuide tu vida. Sencillamente toma los pasos de arrepentirte, de reconocer tu condición de pobre de espíritu, y los otros pasos van tomando lugar y tu interior es reconstruido. Así es. Y hablando de reconstruido, también cuando uno se transforma, uno empieza a hacer impacto y empieza a pasar toda esa transformación, toda esa alegría, toda esa renovación a los demás. Te quiero mostrar un video a continuación y después te explico de qué se trata. Presta mucha atención. Señoras y señores, buenas tardes. Tenemos dos noticias para darle. La primera es que los que aceptaron el bonobón pueden comerlo porque es gratis. La segunda es que los que no lo aceptaron no les vamos a dar más.
Es con esta pequeña broma que hoy queremos traerles un mensaje. Al igual que yo les pregunté si aceptaban este bonobón, Jesús hoy les pregunta si quieren aceptarlos. Viene y les pregunta, ¿aceptas? Y cuando vos le decís que sí, él entra a tu corazón y transforma tu vida y la de tu familia. Ahora la decisión está en tus manos. Y yo vuelvo a preguntar, ¿aceptas? Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Quiero agradecer a mi amigo Brian por la colaboración. Pásense por su canal, youtube.com/esdetac. Y también si te querés juntar con nosotros a aprender más de Jesús, te invitamos a reunirte todos los viernes a las 19:30 en... ¡Madre! ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto que estamos viendo ahora? Es una campaña que queremos hacer esta semana aquí con la TV Nuevo Tiempo, con las redes sociales de la TV Nuevo Tiempo, para invitarte a ti a hacer lo mismo. ¿Eh? Esta semana te invitamos a salir allí con tus amigos jóvenes a algún lugar allí, los no tan jóvenes también que quieras invitar, no hay ningún problema. Salir a algún lugar y tiene que ser un medio de transporte y hacer algún tipo de impacto, algún tipo de gesto. Tiene que ser original, tiene que ser diferente. Y grábalo con el celular. Tú ves que aquí lo que los chicos grabaron con el celular. Y nos lo envías allí a las redes sociales de la TV Nuevo Tiempo. ¿Sí? De esa forma vamos a ir a hacer un concurso. La semana que viene mostramos esos videos en el programa y vamos a elegir el video ganador. La TV Nuevo Tiempo les va a estar enviando a este grupo de personas un kit completo con todos los DVDs, con varios DVDs de las producciones aquí de la TV Nuevo Tiempo. Queda allí la invitación, ¿eh? Tienes que aprovecharlo. Si quieres enterarte más, puedes entrar allá a las redes sociales de la TV Nuevo Tiempo. Ya nos tenemos que despedir, es así de rápido todo. Gracias, chicos, por estar en el programa de hoy. Fue un placer. Gracias, Pastor. ¿Cómo es su email, Pastor, para que si quieren entrar en contacto con usted? Es pr.pastorpr.saulo@outlook.com. Perfecto, allí queda entonces, si ustedes quieren entrar en contacto con el pastor, nosotros ya nos vamos despidiendo, se nos acabó el programa, los esperamos la semana que viene. Crio mil motivos para impressionar. Cumpro mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de merecer você, você. Vivo vagamente a interpretar minha sanidade para oferecer sorrisos, abraços capazes de ocultar que tudo em mim é superficial. Pra mim e diz: eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho.